El tiro libre para Racing, atención, la jugaron por afuera para Viola, está en el área el Ortiz, está también Martínez, viene el centro de Villar, arriba Ortiz, pero Martínez cabeceó a cualquier parte, y saca reventando la pelota en la media luna Chávez, para mitad de la cancha, mete con todo Corbalán, buscando Centurión, centro para San, un poco largo y sale Ustari, domina Ustari, y manda largo pelotazo para Silva, solo Silva se va para el gol, grítelo, grítelo, Silva por arriba, gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca de Silva! ¡De Santiago Silva! ¡Tiró por arriba el gorila azul y oro en una contra magnífica de Boca! ¡La pelota jugada al vacío! ¡Quedó pagando la última línea del Racing que no pudo retornar! ¡La pelota larga, lo dijo el Tano! Boca con pelota larga, alguien quiso cerrar y la tiró para atrás, corrió Silva, con muchos metros lo enfrentó al arquero, tiró por arriba, con enorme categoría el tanque, el gorila, y a los 21 marca el primer gol del partido, marca el primer gol de la final, Boca quiere Copa Argentina, Boca 1, Racing 0, un tal Silva. Increíble juego al fútbol, amigo. La pelota de Ustari, larga. Estaba por decir el enésimo pelotazo. En el camino, creo que Pelletieri, en el afán de cerrar, quiso bajarla, le rebotó sin querer. Pelletieri, a él me refiero. Pido disculpas si no es el apellido. Lo habilita a Silva, que viendo a Saca a medio camino, toca por arriba de cuchara. Segundo palo, termina siendo un excelente gol. Feo error de Racing, que estaba para todo y ahora tiene que remar viento en contra. Si no confeccionan algo positivo, son deficitarios. Avanza Diego Villar, Racing va por el empate, Boca está ganando la final de la Copa Argentina en el Bicentenario de San Juan. Se vive el fútbol, se vive la Copa Argentina en Fox por Radio en Del Plata. Va Clemente Rodríguez, le pica Sánchez Minio, viene adentro para el zurdo, va para Clemente y está el gol, está el gol. Clemente en el área para Beatriz, ¡gol! ¡Gol! Beatri, que remata de zurda, entró a la carrera, le quedó un poquito atrás, la empaló, pero por bajo con el empeine dio de lleno, le pegó con los cordones Beatri, después de una maniobra magnífica, genial de Sánchez Minio, a lo Riquelme el zurdo, la pisó, la pinchó para Clemente, Clemente como le gusta a Clemente, picó al vacío, tiró el centro atrás para Beatri, Beatri de zurda la clava abajo contra el palo izquierdo del arquero Saja para marcar el segundo gol, un gol de enorme factura para Boca, 18 de la parte final, Lucas Beatri, Boca 2, Racing 0, la Copa Argentina se va para la Boca. Boca paga, Boca justifica, Boca le dice a los que opinaban distinto, como quien les habla, este gol tiene valor, este gol tuvo juego, tuvo fútbol, tuvo sorpresa, tuvo pique, tuvo aparición, primero Sánchez Minio, después Beatri y Clemente, Clemente dijo, volvió mi hermano, la tocó adentro, Beatri de zurda, segundo palo, buen gol, buen Boca, buen circuito.
Señores, tiro libre para la Academia. Atención, que le va a pegar ese balón Mauro Camoranesi. Viene el centro, Ribo Ortiz empujando. Con el árbitro dice córner. Le pegó a Sosa en el fondo de la cancha. Y es saque desde la esquina para el conjunto de Subeldía. En el día de tu auto usado, vení a la caja, los mejores precios te están esperando. Llámanos al 4857-8888. 22 minutos 40. El córner para la Academia, que necesita el descuento ya mismo. Viene el centro, arriba Ortiz, le quedó a Martínez. ¡Gol! ¡Viola! ¡Gol! De Viola, de Valentín Viola, entró a tocar debajo del arco Viola, cuando la pelota había pegado en el palo derecho de Ustari, el remate de Matías Martínez, un borbollón en el área, la pelota le dio en el palo a Ustari, recorrió la línea como aquella de Pasarela y de Gareca para ir al Mundial 86, y entró para meter la Viola, no para ir a un Mundial, pero sí para llevar la esperanza académica del partido. 23 de la parte final, descuenta Racing, descuenta Viola. Ahora Boca 2, Racing 1. Hay partido en San Juan. Y si me permite, de alguna manera, ensamblar números con el juego más correcto con este gol. Porque en el entretiempo les marqué que Boca no merecía estar en ventaja. Logró un excelente segundo gol. Estaba jugando mejor. Racing corajeó de un tiro de esquina. Borbollón le pegó Martínez, palo, la pelota que no quería entrar, Viola, como para despedirse, me voy a Portugal con un gol, bueno, achicó 2-1, a ver si queda trámite para que el relator se luzca. Algo pasa con Subeldía, fuera de la cancha se va Ledesma, todavía le quedan cambios a Boca, o no, o Ledesma va para hacer el lateral, Ledesma se me piantó esta, en la planilla, ya no hay cambios, pero Ledesma va a hacer el lateral, escapa por la derecha Boca, busca el pibe Álvarez, 49, no, 50, señores, Boca va a ser campeón, final, Boca campeón de la Copa Argentina. Boca campeón de la Copa Argentina, Boca 2, Racing 1, final en el Bicentenario de San Juan, gran fiesta de Boca, fiesta, desahogo en la cancha y en las tribunas, Boca se abraza, Boca puño apretado, Boca un manotazo a la atmósfera, Boca bandera en el aire, Boca ganando la Copa Argentina, Boca es alto, Boca es canto, Boca es otra vez alegría, el firmamento de San Juan, tiene el azul y amarillo, celebración inconmensurable de los futbolistas en la cancha, también afuera en las tribunas, más adentro que afuera, la fiesta de Boca, campeón de la Copa Argentina. Boca 2, Racing 1, un resultado mentiroso, Boca debió ganar por más, celebra Boca, levanta la Copa Argentina, aquella bien federal en el territorio sanjuanino en la noche del Bicentenario, Boca campeón de la Copa Argentina. Terminó el partido y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Federico Muro.